Los expertos nos dicen que la persona resiliente aprovecha la experiencia traumática o dolorosa como una oportunidad de mayor conocimiento de sí mismo, mayor conocimiento de la vida, de las personas. Cuando el barro se rompe, o lo rompen, como sucedió en la escena del profeta Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6, es una experiencia traumática, dolorosa, que deja heridas y huella. Pero recuerda, el barro se rompe, pero no deja de estar en las manos de su alfarero. A la experiencia que dejó una herida en ti, que te hizo vivenciar que eres barro, conócela, acéptala, no la rechaces, porque aunque barro seas, eres un barro que siempre está en las manos de su alfarero. Unas manos divinas que te sostienen y te aman. La persona resiliente no ve la tragedia, los obstáculos o las crisis como algo insuperable, sino como algo temporal. El barro sabe que el haberse roto o que personas o circunstancias lo hayan roto no es algo que durará para siempre, pues lo propio del barro es su capacidad de ser moldeado por el alfarero siempre, no de permanecer destruido en un rincón. Por eso el barro sabe que está en las manos del alfarero y que las fuerzas adversas son temporales. Esta conciencia y la confianza de esto le dan fortaleza para resistir las presiones negativas, el estrés y la desgracia.